Castilla-La Mancha puede presumir de contar con el viñedo más grande del mundo. Estamos en el programa Las Rutas del Vino y hoy nos vamos a dejar seducir y conquistar por la Ruta del Vino de Valdepeñas. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un placer que estéis aquí en Valdepeñas. Presidenta de la Ruta del Vino Valdepeñas, ¿verdad? Así es, desde hace pues un año aproximadamente. Estamos en un lugar emblemático de la localidad. En concreto, ¿dónde estamos? Pues estamos en el Museo del Vino, que está ubicada en la antigua bodega de Leocadio Morales. Y es, sin lugar a dudas, una de las joyas que tenemos en Castilla-La Mancha, un museo íntegramente dedicado al vino. Vanessa, ¿qué es la Ruta del Vino de Valdepeñas y cómo nace? Bueno, pues para hablar de la Ruta del Vino de Valdepeñas tenemos que hablar de ACEVIN, de la Asociación Española de Ciudades del Vino, que surge con el objetivo pues, de aunar diferentes ciudades, municipios que tienen, que están arraigadas a la producción vitivinícola, ¿no? como es el caso de Valdepeñas y de nuestra comarca. Y dentro de ACEVIN tenemos que hablar del Club de Producto Rutas del Vino de España, que tiene por objeto dar a conocer, promocionar esas rutas del vino que hay en nuestro país y una de ellas es dentro de nuestra comunidad la Ruta del Vino de Valdepeñas. Se trata, sin lugar a dudas, la Ruta del Vino asociadas a esas rutas del vino de España, de un sello de calidad, porque lo que se busca es ofrecer al turista, ofrecer al visitante experiencias ligadas con el mundo del vino y siempre que estén avaladas por la calidad. Y de ahí nace de una denominación de origen Valdepeñas, en la que no solo estamos hablando de la localidad de Valdepeñas, sino que hablamos de otros municipios, en concreto en la zona de Valdepeñas hablaríamos de 10 municipios que ahora mismo están dentro de la Ruta del Vino de Valdepeñas, 5. Además de Valdepeñas, estaríamos hablando de Torrenueva, de Santa Cruz, de Mudela, de San Carlos del Valle y de Moral de Calatrava, que están, como digo, dentro de la Ruta del Vino de Valdepeñas. Nace en el 2019, pero previo a constituirnos ya como Ruta del Vino de Valdepeñas, pues hubo lógicamente que hacer muchísimo trabajo previo, avalados, como digo, por esas rutas del vino de España y también por ACEVIN, hubo que hacer un gran trabajo para constituirnos como Ruta del Vino de Valdepeñas. Y nuestro objetivo dentro de la Ruta del Vino de Valdepeñas es lógicamente ir creciendo poco a poco. En el último año hemos llegado a duplicar el número de socios dentro de la Ruta del Vino y lo que queremos es ir creciendo para conseguir ser una Ruta del Vino fuerte, ser competitiva con otras rutas del vino de nuestro país y lógicamente pues también lo que queremos es ofrecerle a quienes nos visiten, queremos ofrecerles experiencias inolvidables ligadas al mundo del vino, porque no podemos olvidar que detrás de cada celebración siempre suele haber un brindis con un vino y queremos que ese brindis, para que deje un buen recuerdo, sea con un vino de Valdepeñas. Thank you.
Vanessa, y la ruta del vino de Valdepeñas no solo la integran bodegas, sino también encontramos diversos recursos. Pues así es, Roberto. No solo la integran bodegas, que podemos decir que al final es la estrella, ¿no? De esas bodegas son la estrella de una ruta del vino, pero lógicamente una ruta del vino debe de ir acompañada también con otros servicios que también están muy ligados al mundo del vino y también del turismo. En la ruta del vino de Valdepeñas no solo vamos a poder visitar bodegas que tienen elaboración de forma tradicional o incluso otras bodegas con una producción ya mucho más industrial y donde tienen tecnología puntera. Podemos ver diferentes formas y la evolución en el proceso de la elaboración del vino en diferentes bodegas en función de si son bodegas más pequeñas o son bodegas ya mucho mayores. Podemos visitar viñedos con esos magníficos atardeceres que nos deja la Mancha, que nos deja nuestra tierra en Valdepeñas y en nuestra comarca, y también podemos alojarnos en hoteles de 4 y 5 estrellas. Podemos también alojarnos en magníficos alojamientos turísticos y casas rurales, así como degustar esa gastronomía manchega tan exquisita que tenemos, acompañada de los excelentes vinos de Valdepeñas, en restaurantes de cocina tradicional, en restaurantes de cocina ya mucho más elaborada, incluso contamos también con un restaurante que tiene una estrella Michelin. Tenemos diferentes servicios que van enfocados al turismo, que están muy ligados al mundo del vino y que, en definitiva, lo que viene es a ofrecer una visita completa, dar contenido a esa visita a Valdepeñas y al resto de localidades de la comarca que forman parte de la ruta del vino. No solo en alojamiento, en visitas de bodegas en las que también se puede visitar, ver los viñedos en un viaje en globo, por ejemplo, realizar catas tradicionales o otro tipo de catas más llamativas o diferentes con temáticas específicas, sino que además podemos visitar el parque arqueológico del Cerro de las Cabezas, que está ubicado en Valdepeñas, el Museo del Aceite Campo de Calatrava, ubicado en Moral de Calatrava, el Museo Municipal de Valdepeñas, que tiene una cueva que merece la pena visitarse, además de contener también con todas las piezas que provienen del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas y una de las pinacotecas de arte contemporáneo más importantes de Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas, pero también de nuestro país. En definitiva, la ruta del vino de Valdepeñas, como digo, las bodegas diríamos que son la estrella de la ruta del vino de Valdepeñas, pero ligada a las bodegas tenemos otras experiencias con las que completar la visita a Valdepeñas y a nuestra comarca, visitando esos museos, alojándose en los establecimientos turísticos y pudiendo disfrutar de nuestra rica gastronomía, el cordero manchego, el queso manchego, platos típicos como las gachas, las migas, o también cocina, no solo cocina tradicional, sino cocina de mercado, una cocina más elaborada y siempre maridada con los vinos de Valdepeñas. Hola, Fede. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Roberto, muy buenas. Un placer. Igualmente. Eres el vicepresidente de la asociación, ¿verdad? Un añito. Llevamos ya con este cargo muchos más. Desde
en el mundo de la viticultura y del mundo de la enología, pero sí un anillito aquí en las rutas del vino, intentando ofrecer todo lo que podemos. Además, ¿eres agricultor? Sí, agricultor, enólogo, bodeguero y bueno, sobre todo enamorado del mundo del vino también por naturaleza, por profesión y también de forma cultural, que es muy importante. ¿Qué distingue al vino de Valdepeñas que lo hace único en el mundo entero? Bueno, pregunta que podríamos estar hablando muchísimas horas sobre esto, pero sobre todo Valdepeñas tenemos que tener en cuenta que es de las denominaciones de origen más antiguas que hay en España. A mí sobre todo, ¿qué es lo que más nos gusta o qué es lo que más nos gusta transmitir? Es un poco esa fusión, esa mezcla de una vitivinicultura muy tradicional, es decir, que estamos en una zona que todavía contamos con viñedos en vaso, con variedades autóctonas, con una forma de vinificar muy tradicional, pero también a la vez una forma de entender el mundo del vino y de la elaboración mucho más tecnológica, con lo cual estamos en una zona donde es una zona productora, es una zona donde el vino se entiende de esa manera tan artesanal como te estaba contando, pero también desde ese punto de vista, bueno, pues buscando que sea un producto que tenga cierta rentabilidad y que sean productos vivos y que sean productos con naturaleza. Uno de los muchos objetivos, Fede, es que la gente joven también consuma vino y para eso también tenemos que dar a conocer este mundo. La educación y la cultura también tienen mucho que ver. ¿Se está consiguiendo? Bueno, yo desde nuestra parte o desde nuestro punto de vista, por supuesto, ¿no? Se están haciendo muchísimas acciones, tanto a través de la ruta como a través también del ayuntamiento, para eso, ¿no? para ofrecer a los más jóvenes pues todo el abanico de posibilidades que tiene el mundo de la uva, el mundo del vino o el mosto o este tipo de, sobre todo eso, de elaboraciones tan tradicionales y de estas elaboraciones tan de nuestra tierra, ¿no? Como es un poco esta sala de tinajas de barro, que es un sello auténtico y es un sello de identidad total de lo que es Valdepeñas. Y a lo largo del año se realizan diversos eventos culturales, la verdad que muy diversos y destinados a todo tipo de público. Bueno, pues sí, efectivamente, dentro o a través de la ruta y principalmente con las bodegas y con los restaurantes, bueno, pues se están haciendo actividades desde los más pequeños, como son ahora un poco la época que nos entra de vendimia, que es cata de uvas, cata de mostos, que es súper interesante, sobre todo eso para los más chiquitines. Pero bueno, también se organizan actividades a través del ayuntamiento, como pueden ser las notas del vino, que son catas de vino con música. Se realizan catas maridadas también. En ese sentido, la verdad es que la ruta y sobre todo eso a través de todos los asociados, se están haciendo bastantes actividades, desde sobre todo eso, intentando buscar un poco ese punto más cultural que también lo tiene en nuestra zona. La asociación valora muy positivamente cada uno de los eventos organizados y, por supuesto, la implicación de todos por engrandecer esta ruta y, lo más importante, por darla a conocer. Claro, o sea, una de las tantísimas posibilidades que tiene nuestra zona, que es un poco lo que contaba antes, nuestra parte de tradición, que somos una de las denominaciones más antiguas que existe, esa parte de elaboración que también la tiene, pero sobre todo lo que es una parte fundamental y que se respira en el pueblo, se respira en Valdepeñas, que es la gente. Todos los habitantes de Valdepeñas transmiten de una forma siempre muy, 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 muy positiva pues ese espíritu que tiene lo que significa el mundo del vino, lo que significa este mundo de la viticultura en nuestra zona y bueno, pues algo que es súper enriquecedor y que nos da muchísimas ganas para seguir trabajando. Estamos en uno de los lugares más bonitos de Valdepeñas, como es el Museo del Vino. La verdad que me está encantando. Pues así es, el,
es uno de los recursos que más se visitan dentro de nuestra localidad. Los turistas que vienen a Valdepeñas es uno de los museos que más visitan, puesto que, como digo, es único en nuestra comunidad este museo del vino. Y bueno, pues hace referencia a nuestra historia. Valdepeñas y su comarca ha estado tradicionalmente ligada al mundo del vino, ha sido y es fuente de riqueza para nuestra localidad y para nuestra comarca, y como tal viene a mostrarnos cómo era la elaboración del vino y cómo era una bodega tradicional, como te mencionaba anteriormente, la bodega de Leocadio Morales. Y es algo que a los turistas, pues sin lugar a dudas, les llama la atención y les sorprende, y guardan un magnífico recuerdo de este lugar, sin lugar a dudas. Antes hemos dado unas pinceladas de lo que nos ofrece la Ruta del Vino de Valdepeñas, pero ¿qué más destacaríamos de la misma? Bueno, la Ruta del Vino de Valdepeñas quiere y tiene como objetivo principal buscar la calidad, que todo lo que ofrezcamos a quienes nos visite esté siempre avalado por la calidad. Para ello, realizamos formación a través de ACEVIN, a través de rutas del vino de España. Realizamos, como digo, esa formación que es importante que tengan nuestros socios para ofrecer esa calidad a quienes nos visitan. Pero al margen de esa calidad, que es nuestro objetivo principal, también lo que buscamos es experiencias. Vino, puedes beber vino en cualquier parte del mundo. Pero nosotros, además de ofrecer a quienes nos visite unos excelentes vinos, porque Valdepeñas ha apostado siempre por la calidad, pues además de ofrecer esos magníficos vinos, lo que buscamos también es ofrecer esas experiencias. ¿Y cómo se ofrecen esas experiencias? Pues no solo con una visita tradicional a una bodega, sino, como comentaba anteriormente, unirlo a otro tipo de eventos, como pueda ser ver en un viñedo ese atardecer que deja momentos en nuestras retinas que son inolvidables, acompañados de, como digo, una magnífica copa de vino. Esos momentos no se olvidan nunca, y nos lo dicen aquellas personas que participan en esas visitas. O cómo también poder hacer un viaje en globo, que también es otra de las propuestas que nos realiza una de las bodegas que está dentro de la Ruta del Vino. Y hacer catas que sean diferentes, catas de uva, o maridar nuestros vinos. Maridarlos, ¿por qué no?, con chocolate, por ejemplo. Como digo, lo que buscamos son esas experiencias, esos bonitos recuerdos. Y la Ruta del Vino de Valdepeñas, al final, lo que le avala es que quien viene buscando esas experiencias a Valdepeñas y a la comarca que está formada por la Ruta del Vino de Valdepeñas, quienes vienen repiten, porque lo que se encuentran aquí son experiencias inolvidables ligadas al vino, y además hacemos que cuando prueban esos vinos ligadas a esas experiencias, pues que asocien esos buenos momentos con el vino y que sean consumidores fieles de los vinos de Valdepeñas. Una Ruta del Vino muy recomendable para realizarla con familiares y amigos, porque sin duda las sensaciones van a ser indescriptibles. ¿Verdad, pues, Vanessa? Tenemos actividades, como muy bien dices, Roberto, que van encaminadas
a que todo el mundo pueda disfrutar de la ruta del vino de Valdepeñas. Somos muy conscientes de las familias que tienen niños pequeños. Queremos facilitarles que puedan viajar y que puedan hacer actividades dentro de la ruta del vino de Valdepeñas. Y para ello tenemos también en cuenta a los más pequeños, pues haciendo con ellos también, porque no pueden participar en esas catas de uva o también en catas de mosto y disfrutar junto a sus padres o a sus abuelos, pueden disfrutar de esas visitas por los viñedos o conocer, como hablaba antes, de los diferentes museos, el Museo del Aceite, este Museo del Vino, el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. Y realizamos actividades en función del público, como digo, que nos visite. Esta ruta del vino de Valdepeñas también piensa en aquellas personas que viajan solos y que les gusta disfrutar en solitario de los diferentes municipios que componen la ruta del vino de Valdepeñas. Tenemos en Santa Cruz de Mudela el Santuario de las Virtudes con esa plaza de toros cuadrada. Si nos vamos a Moral de Calatrava, hablábamos del Museo del Aceite Campo de Calatrava. También podemos desplazarnos hasta San Carlos del Valle, que tiene una plaza mayor indescriptible. Cada persona que se acerca y ve esa plaza se queda obnubilado con la belleza de la plaza mayor de San Carlos del Valle. Y podemos, como digo, visitar en Valdepeñas. Tenemos el Parque Arqueológico, el Museo del Vino, el Museo Municipal, un sinfín de oferta turística que junto con el resto de municipios, Santa Cruz de Mudela, San Carlos del Valle, Moral de Calatrava o Torrenueva, del que no he hablado todavía, en el cual tiene una fiesta magnífica como es la Borricay, que sin lugar a dudas en algún momento merece la pena poder participar de esa fiesta en la que se vuelca todo el municipio y también hacen partícipe a la comarca. Como digo, la ruta del vino de Valdepeñas en los diferentes municipios, hemos pensado en realizar actividades para todo tipo de público, pensando en las personas mayores, en aquellas que tienen problemas de movilidad, pensando en quienes vienen con niños, que los niños también puedan ser partícipes y hacer actividades lógicamente adecuadas a su edad. Pensando también en las parejas más jóvenes que a lo mejor buscan experiencias más románticas, pues también pensamos en ellos, o quienes viajan solos y buscan experiencias pues totalmente diferentes a lo que están acostumbrados. En la ruta del vino, sin lugar a dudas, está la experiencia que cada uno busca. Vanessa, ¿qué valoración nos han transmitido los muchos visitantes que ya han hecho la ruta? Pues nos hacen una valoración muy buena y esa valoración muy buena, ¿sabes cómo la podemos avalar? Y es que vuelven. Esa es la mejor respuesta que nos puede dar quienes nos visitan. Y lo que nos transmiten es que en cada una de las bodegas que visitan o en cada uno de los restaurantes o de los alojamientos turísticos en los que se hospedan, lo que nos destacan es ese trato cercano que tienen con las personas que les atienden. Dicen, si es que nos vamos de aquí como si conociéramos al bodeguero de toda la vida, como si conociéramos al cocinero que nos ha elaborado la comida o el sumiller que nos ha servido el vino o quienes nos ha atendido en la recepción del hotel. Lo que destacan es ese trato cercano. Intentamos que sea un trato personalizado porque, como digo, lo que queremos es transmitir experiencias que no se olviden nunca. Y eso nos avala el hecho de que muchísimas personas que vienen a Valdepeñas buscando experiencias ligadas al vino
se quedan encantados con ellas y repiten. Mejor no puede ser. Fede, y seguro que este vino te resulta familiar. Pues sí, ya llevamos unos cuantos años haciéndolo. Así que le damos un vino de producción propia que se llama Lince, que está dentro de la ruta del vino y bueno, es uno de nuestros vinos preferidos. A ver qué le hace. Claro que sí. Pues la verdad que nos ha encantado. Yo me voy también sorprendido y con ganas, Vanessa, de hacer esta ruta del vino de Valdepeñas. Bueno, ya sabes, Roberto, que quien viene a participar en una de las actividades de la Ruta del Vino de Valdepeñas y a visitar nuestros municipios, quien viene repite, porque además en Valdepeñas y en nuestra comarca tenemos un vino para cada tipo de persona, y con lo cual eso es algo que es también importante. Tenemos muchísimos tipos de vinos, tantos como personalidades hay, y por lo tanto, a buen seguro, quienes nos visiten encontrarán su vino en Valdepeñas. Muy bien, pues vamos a brindar por el éxito de esta ruta del vino y a ustedes les aconsejamos a que vengan a Valdepeñas y se dejen seducir por la misma. Pues por la ruta del vino. Por la ruta del vino de Valdepeñas, déjese querer por nuestros vinos.